amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos miran a través de www.elciudadano.gov.es. Asimismo, recuerde que puede seguirnos en la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la sesión solemne y en la fiesta popular por los 482 años de fundación de Guayaquil. El Consejo de Educación Superior aprobó la fórmula de asignación de recursos económicos y el número de universidades y escuelas politécnicas del país que lo recibirán. Ecuador participará en la Feria Flowers 2017 en Rusia. Y en lo internacional, unidades policiales conformadas íntegramente por mujeres están cambiando el rostro de las fuerzas de seguridad. Iniciamos contándoles que con música y alegría se sellaron las celebraciones de Guayaquil por sus 482 años de fundación. En el sector de Sauces 8, al norte de la ciudad portuaria, centenas de ciudadanos se dieron cita para disfrutar del espectáculo artístico que impulsó la gobernación del Guayas, con la participación de cantantes nacionales e internacionales. El gobernador José Francisco Ceballos dio la bienvenida a los asistentes a este acto con el cual se despidió las fiestas julianas. Días muy intensos desde el inicio de estas festividades en el mes de julio. Eventos artísticos, culturales, recreativos, deportivos, llenos de alegría, de felicidad, de unión y de integridad entre todos los hermanos guayaquileños. Pero también han sido días muy intensos de trabajo, de esfuerzo y de amor para sacar adelante todos los planes y proyectos que lleva adelante el gobierno nacional. Por eso, ponderar el trabajo en territorio de los ministros y ministras, de los coordinadores zonales, de todos los que de una u otra manera aportan para el engrandecimiento de Guayaquil, Guayas y del país entero. Hoy, en este marco de alegría, de felicidad, le rendimos tributo a nuestra querida Perla del Pacífico. Le decimos gracias por darnos esta inmensa alegría de recibir estos 482 años de fundación. En el marco de cordialidad, de respeto y del compromiso de sacar adelante a nuestro país por el beneficio de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores, de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Ese es el compromiso y en un marco de respeto, de cordialidad, de alegría, decimos hoy ¡que viva Guayaquil! Guayaquil decía seguramente el poeta que más la amó, el cura religioso Juan Bautista Aguirre, cuando decía: Guayaquil, ciudad hermosa, de la América guirnalda, de tierra bella esmeralda y del mar perla preciosa. Así decía Juan Bautista Aguirre de Guayaquil, hermosa, fecunda, la de Juan Bautista Aguirre, la de los Hualanga, la de Las Vegas, la de los valerosos huancavilcas que obligaron a fundarla tres veces, porque así era su heroicidad, que no permitía bajo ninguna circunstancia que nadie se le imponga. Y así es el guayaquileño, y así es la guayaquileña. Rebelde, trabajadora, entusiasta, todo eso es Guayaquil. Y por si acaso a alguien le quede duda de que esta revolución continúa, pues la revolución sigue y mejora. Asimismo, el presidente de la República, Lenín Moreno, asistió a la sesión solemne por los 482 años del proceso fundacional de Guayaquil. El acto se realizó en los exteriores de la Plaza de la Integración desde las 17 horas, ante decenas de ciudadanos que se apostaron en el sitio desde tempranas horas. Entre los presentes estuvieron el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, además de los ministros Miguel Carvajal, de Defensa, Eva García, de Industrias, Vanessa Cordero, de Agricultura, entre otros.
En el acto se suscribió un convenio mediante el cual 4.000 personas que son parte del programa Mucholote tengan acceso a una vivienda gratuita que será entregada por el Gobierno Nacional a través del Plan Casa para Todos. Asimismo, el municipio y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas firmaron un convenio que tiene que ver con el dragado del canal de acceso al puerto marítimo de Guayaquil. En su discurso, el burgomaestre resaltó la presencia del primer mandatario y afirmó su apoyo para llevar adelante el emblemático Plan Casa para Todos e hizo hincapié en mantener un diálogo constante. Por su parte, Lenín Moreno ratificó su política de mano extendida y también que las decisiones para Guayaquil se tomarán siempre con Guayaquil. He creído, y lo repito, la pobreza no es una simple estadística. La pobreza tiene nombres y apellidos. Está representada por niños, por ancianos, por mujeres y por hombres de todos los sectores de la patria. Y por eso en cada casa y en cada barrio no hay solo un trabajo que hacer. Hay seres humanos que redimir. Y eso lo hacemos en Guayaquil permanentemente. No puedo referirme a cada una de las 352 obras que solo en este mes de julio, en diversos sectores y en distintos estados de ejecución, vamos a entregar a la ciudad de Guayaquil. Pero sí quiero destacar algunas. La regeneración urbana no es simplemente ornato, es mejoramiento de la calidad de vida, aumento de la autoestima, movimiento de la economía, generación de trabajo. Llega ya desde hace tiempos a todos los sectores de Guayaquil. Seguiremos legalizando terrenos. Estamos al terminar. Hemos llegado casi a los 200.000. 800.000 ecuatorianos residentes en Guayaquil no tenían título. Ya lo tienen con su calidad de dueños. Seguiremos entregando y construyendo viviendas en el programa Milote. Y por supuesto, señor presidente, colaborando decididamente con su plan Casa para Todos en la forma ya descrita, plan que usted iniciará en los próximos días en esta ciudad y en el país. Esa bienvenida y este agradecimiento se están concretando en un diálogo franco y permanente. Municipio y gobierno, ¿quién puede dudarlo? Han hecho mucho, municipio y gobierno han hecho mucho. Nadie lo puede negar, pero lo han hecho por separado. Es hora de emprender juntos la tarea. Estoy seguro que así lograremos más y hacerlo mejor. Un diálogo nacional puede institucionalizarse y dar frutos como los acuerdos que firmamos hoy con el municipio de Guayaquil y su alcalde Jaime Nebo. Gracias, señor alcalde, por su compromiso, el primero y he de reconocerlo, con el programa Casa para Todos. Miles de terrenos de la urbanización Milote para construir viviendas dignas para los menos privilegiados de Guayaquil y en términos generales de la patria. En breve el municipio nos entregará los estudios de miles de terrenos legalizados y debidamente regularizados para continuar construyendo casas. El día de ayer iniciamos en Monte Sinaí, iniciamos ya el programa Casa para Todos, para los más pobres de la patria, para los más pobres del Ecuador. Revisamos otros temas. La mesa de integración regional se desarrolló este martes en Cancillería como parte de la construcción de la Agenda de la Política Exterior 2017-2021. La tercera mesa de trabajo para la construcción de la Agenda de Política Exterior 2017-2021 se efectuó la mañana de este 25 de julio en las instalaciones de la Cancillería Ecuatoriana. Esta cita, cuyo tema central fue la integración regional, recoge las inquietudes y propuestas ciudadanas para el diseño de las políticas públicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.
El Ecuador ha tenido una actitud permanentemente positiva alrededor de la integración, prácticamente desde la época republicana. Esa tradicional política del Ecuador se refleja claramente en la Constitución de Montecristi, que establece que la integración con América Latina, con el Caribe y con los países vecinos es un tema prioritario de la agenda internacional del Ecuador. Es un principio básico de la política exterior del Ecuador. Entonces, hoy vamos a hablar de los organismos de los cuales el Ecuador forma parte, de los cuales el Ecuador es parte, es miembro activo, de los cuales es observador y de los cuales es asociado. Vamos a hablar de UNASUR, de CELAC, de la decisión del Ecuador de impulsar esos organismos, y vamos a hablar de la comunidad andina, de la cual el Ecuador es presidente pro tempore durante este año. El artículo 416 de la Constitución ecuatoriana se compromete a impulsar prioritariamente la integración política, cultural y económica de la región andina, de América del Sur y de Latinoamérica. Con este objetivo se ha promovido diversas iniciativas como la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña, y se ha incentivado el desarrollo de una política de defensa común para la región suramericana. La integración es uno de los temas más interesantes que tiene la política exterior, porque eso significa el relacionamiento no solo con sus estados vecinos, sino con una cantidad de mecanismos de integración regional e inclusive internacional, que nos permite generar nuevas oportunidades, no solo de cooperación y complementariedad política, sino principalmente nuevas oportunidades económicas y comerciales. El encuentro contó con la participación de instituciones públicas, organizaciones y actores sociales, quienes manifestaron sus opiniones con el propósito de establecer acuerdos sobre temas de interés de la política exterior. Me parece fundamental que se comience a aterrizar la política exterior al territorio y sobre todo que se socialice con la ciudadanía en general, y evidentemente que se dé espacio a que la academia dé un cúmulo de aportes que son, creo, el sustén de lo que podría ser una política exterior bastante bien llevada. La próxima mesa de trabajo se llevará a cabo el 1 de agosto en Guayaquil y se abordará la temática de comercio exterior, inversión y desarrollo. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Tarcisio Granizo, ministro del Ambiente, ratificó el memorando de entendimiento entre la Plataforma Técnica Financiera Pacífico y las autoridades ambientales de Ecuador, Panamá, Colombia y Costa Rica. Los ministros de Ambiente de Ecuador, Panamá, Colombia y Costa Rica suscribieron el acuerdo de entendimiento para la conservación y uso sostenible del Corredor Marino del Pacífico, CEMAR, Iniciativa Regional de Conservación de la Biodiversidad y Recursos Marinos del Pacífico Este Tropical de estos cuatro países. Este corredor del Pacífico, que tuvo como origen el Pacto de San José en 2004, va más allá del tema ambiental, por lo que este acuerdo contempla la implementación de un plan de acción a 5 años que contribuya a la sostenibilidad financiera y gobernanza regional efectiva de los patrimonios marinos. Para Tarcisio Granizo, ministro del Ambiente y presidente pro tempore de CEMAR, este acuerdo fortalecerá la gestión marina de los países miembros de este organismo. Empecemos a pensar en que el tema del corredor o de la migravía es un tema que tiene que contar con la participación de un montón de actores. Y fundamentalmente, además de los sectores productivos y los sectores de pesca artesanal. El memorándum de entendimiento suscrito busca fortalecer temas relacionados a manejo y conservación de la biodiversidad, cambio climático, manejo de áreas marinas protegidas, sistema de control y monitoreo, bioseguridad, desarrollo sostenible, entre otros. Y siempre había sido muy políticamente complicado hablar de un corredor en esa zona, porque quienes más se oponen son obviamente los pescadores de Galápagos, porque temen que estos corredores les pongan restricciones a la pesca. A partir de que se crea la reserva, el Santuario Marino de Galápagos, se hace una negociación con los pescadores de Galápagos para que ellos ya no pesquen en la zona del santuario. Con la firma de este documento se consolida la alianza de estos países con la Fundación Pacífico, plataforma de coordinación conformada por 4 fondos ambientales, quienes movilizan recursos para la implementación de acciones de conservación de los recursos marino-costeros del Pacífico Este Tropical. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.
El Consejo de Educación Superior aprobó la fórmula de asignación de recursos económicos y el número de universidades del país que lo recibirán. De esta manera se garantiza la transparencia, eficiencia y suficiencia de la educación en el Ecuador. El Consejo de Educación Superior aprobó la fórmula de asignación de recursos económicos y el número de universidades y escuelas politécnicas del país que lo recibirán. De acuerdo con un comunicado de la entidad, la decisión se tomó sobre la base del informe remitido por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID. El número de universidades que recibirán esta asignación de recursos corresponden a 26 públicas, 3 de posgrado y 8 particulares cofinanciadas. Las universidades Yachay, Iquiam, UARTES y UNAE serán financiadas por otras fuentes y por organismos internacionales. Sin embargo, desde el 2018 serán incluidas en esta distribución de forma progresiva. Desde el 2013 existe un modelo y una fórmula de distribución de los recursos públicos que destina anualmente el Estado a favor de las instituciones de educación superior, a fin de fomentar la calidad, la excelencia y el cumplimiento de las políticas públicas, garantizando la transparencia, eficiencia y suficiencia de la educación en el Ecuador. Amigos, amigas televidentes, aquí es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que las flores de Ecuador participarán en una de las ferias más importantes sobre exportaciones de rosas. Inicio de espacio promocional. Muy pronto, por la señal de Tele Ciudadana. Construyendo Igualdad, un programa donde abordaremos temas de salud, derechos, educación, deporte y más para las personas con discapacidad y sus familias, porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad. Atención. Si a su teléfono celular ingresa una llamada con prefijo internacional 00675 o cualquier otro número que genere duda, no devuelva la llamada. Se trata de una estafa. Si intenta comunicarse, la llamada que realice puede implicar altos costos en su factura telefónica. Recuerde, no devuelva la llamada si no tiene la seguridad que es alguien confiable. El uso adecuado de la línea telefónica es su responsabilidad. Un aporte de Tele Ciudadana. Fin de espacio promocional. Amigos, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Ahora les contamos que la conformación de una comisión ocasional que investigue los casos de violación en los centros educativos del país será sugerida al Pleno de la Asamblea Nacional. Al respecto, varios ciudadanos nos dan sus opiniones. Con el objetivo de investigar todos los casos de abuso sexual que se hayan producido en establecimientos educativos del país, será conformada este miércoles la comisión ocasional denominada AMPETRA. Este nombre se origina por las siglas de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, donde decenas de niños sufrieron abuso sexual por parte de un profesor. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, se refiere al tema. Se ha concretado y el CAL ha dispuesto que el Pleno de la Asamblea conozca la creación de una comisión ocasional especial que llevará el nombre de AMPETRA. Esta comisión especial que llevará este nombre de AMPETRA deberá investigar durante los próximos 2 años todos los casos de abuso sexual que se puedan estar dando o que se hayan dado en escuelas y colegios del Ecuador. Por su parte, varios ciudadanos dieron sus opiniones al respecto de este caso y de la conformación de dicha comisión. Eso es una infracción social tremenda en la cual no se puede perdonar a nadie. La violación a un menor es un delito de lesa humanidad. Se debe hacer justicia, deben buscar a estos malhechores, gente mala que hace ese daño, ¿no? Y deben darle la máxima pena a estas personas. Porque las personas que hicieron tanto daño a estos niños, que ellos no tienen la culpa de nada. Entonces realmente sí me parece que está bien
que se tome en cuenta esto, que se dediquen a conseguir quiénes son los culpables y que no se vulneren los derechos de los niños, que son los más importantes. Esta comisión, además, podrá proponer medidas legislativas y de fiscalización para prevenir estos lamentables sucesos de violencia contra los más indefensos. Ecuador participará en una de las ferias más importantes sobre exportaciones de rosas, la misma que se llevará a cabo en Rusia. El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador anunció que varias empresas exportadoras de flores ecuatorianas participarán en la Feria Flores 2017. La cita se realizará del 23 al 25 de agosto en Moscú, Rusia. Según ProEcuador, el encuentro internacional reúne a importadores de flores cortadas de Rusia y países vecinos, distribuidores regionales, representantes de cadenas de distribución, floristas, diseñadores y consumidores finales. Detalla que es el encuentro más grande de flores organizada por Centro Panruso de Exposiciones y que es respaldado por la Gobernación de Moscú. ProEcuador destaca que el apoyo a los exportadores de flores ecuatorianos tiene como objetivo posicionar la imagen del país junto a su oferta exportable y generar potenciales contactos en el mercado ruso. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior, en 2016 Ecuador ocupaba el 40% del mercado de las flores cortadas en Rusia y lideraba con 83 millones de dólares las exportaciones del producto hacia ese destino, superando a Italia, Kenia y Colombia. Esto según estadísticas del Servicio Federal de Aduanas del país euroasiático. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, aquí hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional. Muy pronto, por la señal de Tele Ciudadana. Construyendo Igualdad, un programa donde abordaremos temas de salud, derechos, educación, deporte y más para las personas con discapacidad y sus familias, porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad. Fin de espacio promocional. En el ámbito internacional les contamos que España enfrenta un grave problema de contaminación de sus mares, mientras que unidades policiales conformadas íntegramente por mujeres están cambiando el rostro de las fuerzas de seguridad en India. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. ¿Quién iba a decir a estos pescadores valencianos que al final acabarían pescando plástico y que ese plástico serviría para crear una colección de moda? Pero así es, y es que de sus redes ya no salen solo peces o gambas, sino también mucha basura, bolsas, neumáticos, botellas, envases. Plástico. ¿Ves más ahora que antes? Sí, sí, mucho más. ¿Por qué? Porque tirarán más, no lo sé, porque tirarán más la gente. Sobre todo en verano más, ¿eh? 200 barcos arrastreros de puertos valencianos se han sumado a este proyecto ecológico. Frente a quienes les acusan de dañar el medio ambiente, estos pescadores han decidido recoger la basura del mar. Nada regresa al agua. Todos los residuos son depositados en contenedores en el puerto. Allí se seleccionan los envases plásticos fabricados con PET, tereftalato de polietileno, que después son transformados en fibras de poliéster de gran calidad. Con ellas, la empresa de moda EcoAlf diseña prendas de vestir, convirtiendo una iniciativa ecológica en un innovador proyecto empresarial. Basically, we use around... Necesitamos unas 60 botellas para una yarda de tela. Para hacer esta chaqueta se necesitan 80 o 90 botellas de plástico. Esto también está hecho con botellas. Hicimos un test en enero con 1000 buceadores. Recogieron 7 toneladas y media de basura en un solo día. Y no es solo un problema en España o Tailandia, es el mismo problema en México, Colombia o Hawái. Es un problema mundial. So this is a worldwide problem.
Se calcula que la humanidad tira cada año al mar 8 millones de toneladas de basura, una cifra que además tiende a aumentar. Las calles de la ciudad india de Jaipur tienen un nuevo aspecto. Estas policías son parte de una unidad formada para proteger a la gente y en particular a las mujeres. Tuvimos entrenamiento especial por 3 meses. Nos enseñaron a manejar scooters, así como karate y movimientos de defensa personal, porque a veces hay personas que pueden ponerse violentas. Nuestra propia seguridad debe ser prioridad. Cada año se reportan 40.000 casos de violación en India, pero se cree que el número es mucho más alto. Las víctimas no denuncian la agresión sexual por miedo a que no les crean o a ser juzgadas por la mayoritaria fuerza policial masculina en el país. Esta brigada patrulla las paradas de autobuses, colegios y parques donde las mujeres pueden ser vulnerables. Y ya parece estar teniendo impacto. Nuestro equipo está haciendo un muy buen trabajo. Ha habido un efecto preventivo. En donde sea que estos equipos patrullen en puntos designados, las actividades como el acoso callejero se han detenido completamente. El plan es crear más unidades femeninas como esta en otras ciudades, en un intento de extender el combate a la violencia contra las mujeres. Un grave incendio en Portugal ha obligado a evacuar 2 poblaciones cercanas a Setúbal, Quinta dos Vidais y Revoreda. Allí las llamas amenazan las zonas residenciales y la Protección Civil recomienda a la población que abandone la zona. A estas horas, más de 1.000 bomberos combaten 5 grandes incendios en el centro del país. En Italia la situación es igualmente preocupante, con en torno a 1 millar de focos de fuego activos y más de 61.000 hectáreas de bosque arrasadas tras un mes de incendios forestales, el triple que en 2016. En Francia también hay varios fuegos en 4 departamentos del sureste del país, Alta Córcega, Vaucluse, Alpes Marítimos y Var, que han quemado 3.000 hectáreas de terreno. Desde el lunes, la situación ha empeorado por la ausencia de lluvias y los fuertes vientos. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano. Agradecemos a nuestro compañero Cristian Viveros, quien realiza la interpretación de lengua de señas. Más información hoy a la 1 de la tarde. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.